¿Cómo está, Martín? Buenas tardes. Mira, ha quedado un grupo de gente que no tiene ningún tipo de bandera, no representan en principio a ningún sindicato, muy probablemente hayan participado de la marcha, y ahora se encuentran sobre la vereda, en la esquina de lo que es la calle Cerrito y la avenida Corrientes. Fíjate cómo hay todo este grupo acá, y si uno gira con la mirada hacia la derecha, es decir, hacia la otra vereda, observa que hay algún grupito más de gente, pero muchísima policía ahí. Menos policía que la que hubo más temprano. Y es como que se están mirando de una vereda a la otra. Ahora, ¿qué pasa? Cuando corta el semáforo, ejemplo en este momento, el tránsito de la avenida Corrientes se detiene y la gente cruza. La gente se instala sobre la senda peatonal, se queda durante el tiempo que el semáforo está en rojo, y cuando el semáforo está por ponerse en verde, la gente se repliega nuevamente hacia la vereda. Esto está sucediendo así hace prácticamente 45 minutos, una hora. Vos fíjate, primero es un cambio cultural. Ya estamos viendo un cambio. Eso es cierto. Pero lo cierto es, esto se puede aplicar y se puede hacer porque hay 300, 400 personas. Sí, claro. Cuando vos tenés 1.000, 2.000, cuando retroceden hacia la vereda, no entran. A ver, Diego, ¿qué pasa ahora? Contanos, relatanos. Entendemos que el semáforo se pone en verde, claro, se corren. Fíjate, mirá, quedan 3 segundos, 2, 1, 0. Ya empieza a titilar el muñequito rojo, ya se pone firme y la gente se viene nuevamente hacia la vereda. Cambia el semáforo, avanza el tránsito y todo normal. La policía de un lado, la gente del otro. Y así nos podemos quedar, te diría Martín, toda la tarde. A ver, ¿qué dice la gente ahí? ¿Por qué protestan? ¿De qué se quejan puntualmente? ¿Podemos hablar, Dieguito, con la gente? Sí, fundamentalmente la única consigna que están elevando es el tema del DNU, y eso es básicamente, a ver, dos palabritas, ¿cómo estás? A ver, resumime en una frase, ¿por qué estás acá? Porque sentía que tenía que estar desde el primer día. Estoy muy triste por todos, por toda mi Argentina, por este DNU, es una locura. No puedo creer estar viviendo esto, que te señalen en un colectivo por tus derechos, por venir a marchar, y por mis hijos, por todo. Es una locura este tipo, no piensa en el pueblo. A ver, vamos a ver otro testimonio. Sintetizame en una frase por qué estás acá. Yo soy de Argentina y defiendo mi país. Lo voy a defender como hicieron las abuelas, las madres de Plaza de Mayo. Defendiendo mi derecho, como siempre. Bueno, básicamente eso es lo que se ve en este grupo de gente que está acá, gente que no tiene ningún tipo de enrolamiento partidario, parecería ser, porque no traen ninguna bandera, tampoco sindical, y que vienen y, bueno, están aquí en la esquina, luego de que la marcha grande de la CGT ya se retiró, hubo este grupo que acompañó la marcha, pero que después se quedó y permanece en este lugar. Me voy a otro de los puntos donde estamos trabajando en vivo. Cristian Balbo está sobre Corriente, que fue el epicentro del conflicto hace algunos minutos nada más. ¿Cómo está la situación ahí, Cris? Recorramos, mostranos a todos, sé nuestros ojos. Dale, dale, buenas tardes. A caminar. Primero, primera postal, la primera imagen que nos impacta y nos llama la atención es la del camión hidrante. Mostráselo por completo, por favor. Fíjate, es un camión hidrante de la policía de la ciudad. Estamos en la esquina de Avenida Corrientes y Paraná, a 300 metros del lugar donde se llevó adelante la manifestación, la concentración. Fíjense que son varios móviles de la policía de la ciudad. Vamos a caminar por la Avenida Corrientes. Lo que hay que decir es que para llegar hasta acá no tuvimos ningún inconveniente, es decir, la circulación estuvo garantizada, la libre circulación. Avanzamos por 9 de julio, veníamos de la zona de Lanús, tomamos la autopista, bajamos a 9 de julio, circulamos con total normalidad, pudimos inclusive estacionar aquí en la zona de Avenida Corrientes. Fíjate que el tránsito hasta ahora es normal. Esto de ubicar los móviles policiales e hidrantes a distancia, fíjate, la policía motorizada también, forma parte de la logística. Nunca están en el lugar donde se lleva adelante la protesta, la manifestación, sino que están a distancia, expectantes a recibir algún tipo de orden. En esta oportunidad, por fortuna, no tuvieron que utilizar ni el camión hidrante. Fíjate que hay un despliegue muy importante aquí en la esquina de Corrientes y Paraná. Vamos a seguir caminando estos 300 metros que nos separan del lugar donde fue la protesta. Los comercios están abiertos. Les digo que, a diferencia de otras oportunidades con manifestaciones de esta índole, la postal es completamente distinta. Hay que decirlo esto, Martín. ¿En qué sentido? El tránsito fluye, prácticamente no se escuchan bocinazos, el tránsito peatonal también es fluido, los comercios están abiertos, en la 9 de julio se puede circular con total normalidad, el metrobús está habilitado, es decir, en parte
todo diría o indicaría que el protocolo antipiquete se cumplió y que también lo cumplieron desde la CGT, pidiendo en el día de ayer autorización a espacio público para llevar adelante esta manifestación. Parate ahí, Cris. En la Plaza El Avalle. Fíjate que hasta los puestos de diarios están abiertos. Mirá. Las librerías están abiertas. Fíjate, bueno. Está todo absolutamente abierto. Parate es ahí. Es un dato no menor, ¿no? Parate ahí, porque dale. Quiero apelar a tu experiencia. ¿Qué dice tu experiencia de manifestaciones similares? Porque acá me quedo con lo que decía Juan Cruz. Che, estamos viviendo un cambio. Poco, mucho, con 100 personas, con 200, con 1000, por ahí con 80.000 no va a pasar lo mismo. Pero por lo que estamos viendo recién, gente cortando. Normalmente, solo en el semáforo. Pero a ver, o ahora ya todo funcionando. Algo distinto se ve. Después vemos bien qué, pero algo distinto la impresión, hay. Sí, a ver. El saldo fue de 6 personas detenidas, 4 hombres y 2 mujeres por atentado y resistencia a la autoridad. Un efectivo de la policía de la ciudad atropellado con un golpe en la cabeza. Este es el saldo que se dio en este sentido, pero hay que ver también a partir del pedido de autorización por parte de la CGT, claro. Por parte de la CGT, el pedido de autorización a espacio público, lo que indicaría es que hubo algún tipo de consenso, entre comillas, entre el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y la propia claro. CGT, Cristian, en el sentido sí. de que todas las partes colaboraron, colaboraron para que esto pudiese funcionar. Ya, cuando hablamos de cambio, primero decirlo. La CGT pidiendo permiso ya es un cambio. Sí. Ahora, el tema es, el pueblo obrero no va a pedir permiso. Los movimientos sociales no van a pedir permiso. Y segundo, lo que quiero preguntar es, si yo pido permiso, estoy dejando la puerta abierta que me digan que no. O sea, en algún momento el gobierno nacional va a decir, no, quiero marchar. No, no puedes. ¿Qué va a pasar en ese momento cuando te digan que no? Van a marchar igual, quiero creer. Porque creo que también, y le pregunto a Fito, es la marcha, el pedir permiso, es como medio antinatura. Vos a su protesta no vas a pedir permiso para protestar. Pero es un gesto. ¿Es pedir permiso o avisar? Me parece que es lo segundo. Me parece que es gran avisar. Puntos. Me parece que es avisar. A ver, yo soy CGT. Fito es el gobierno. Che, Fito, voy a hacer una manifestación, pero te voy a hacer un pedido. Aceptámelo. No es eso. No es una negociación así. Aceptámelo. Te voy a avisar que tal día, a tal hora, voy a concentrar a las personas en tal lugar, estás avisado. Yo no creo que la CGT sea tan mansita de andar pidiendo permiso. Por eso. No, es un aviso. Es un aviso. Me parece bien ese cambio de no es pedir permiso. Es avisar que, a ver, yo creo que una marcha no se pide permiso, que legalmente no se pide permiso, Martín, uh-huh. Pero sí se avisa. Porque, por ejemplo... Ordenamiento. Claro. Quiero desviar el tránsito. Se va a concentrar 100.000 personas. Si yo estoy avisado, corto 5 cuadras antes y empiezo a desviar el tránsito hacia otro lado y no los mando al embudo a que se encuentren, que no pueden avanzar, que eran cosas que pasaban. Entonces, pará, porque entonces vuelvo a lo que decía Juan Cruz recién. Y ahora voy con vos, Cris, ¿eh? Vuelvo a lo que decía Juan Cruz. Hay un cambio, no sé sí. si cambio cultural, pero se ve algo distinto. Sí. La imagen de la gente manifestándose en los semáforos no era habitual. No es habitual. Ahora, que la CGT, que alguien que va a hacer una manifestación, avise para que se ordene, no es habitual. No digo que estamos en el país de la maravilla, pero digo que por lo menos es algo distinto. No, es algo distinto. Ahora la pregunta es... No sé cuánto durará. Por ejemplo, tampoco. Yo si estoy en el microcentro porteño, no utilizo auto. Voy caminando. Sí. ¿Qué pasa con el que va caminando? Y quiere pasar por la vereda. Para todos los que piden la libertad de circulación es para los autos, no para los peatones. Claro, no es para los peatones. No lo escucho a ninguno. Bueno, ahí está, pero es un punto, a ver. Y el kiosquero que está frente... Que está frente a toda esa multitud que no pasa al peatón que va a comprar el kiosco. Vamos a preguntárselo, Cris, ¿le podemos preguntar a los comercios cómo lo viven esto? Porque me imagino que los comercios, históricamente con los cortes, son los más afectados. Sí. Ahora, ¿verán algún cambio de paradigma en esta situación? Todo tuyo. A ver, vamos a acercarnos, estamos en la esquina ya de Corrientes y Talcahuano.